Hey guys, welcome back. Aaron from Revive Sugar Pearl here, and on today's video, today is actually a special video for me because, well, for the first time in my life, I made myself a pair of boots, and the boots that I really wanted to. Excuse me. So let me tell you this first before I show you the boots, and I want to talk about a little bit about these boots. The monkey boots. A long time ago, well, probably like 4 years ago when I started making these videos, I got the chance to work on a pair of roofer boots, Thoroughgood. Those boots were actually sent to me from New Mexico. Greetings to Mr. Padilla. He was actually one of my first clients, customers, that trusted me with his boots. And he actually sent me probably like 8-9 pairs of boots to work on. Well, thank you, Mr. Padilla. Sadly, he never received his boots. So when I finished them, I sent them back and UPS lost them. What a shame, huh? So, well, I was like, you know what? I really want those boots. So might as well make my own boots. I got a little bit of information online. And well, what I read is that the Czechoslovakian army used to wear the monkey boots back in World War II. So, and after that, the boots became like popular among people, just like some other Serbian boots, like jump boots. So these boots are well known as monkey boots, not necessarily as roofer boots. Roofer boots were the Thoroughgood boots, but so let's just say monkey boots. That's actually the style, and no one company has the monopoly of these boots. Some company make them like this style, that style. There's no really a specific style or a way to make these monkey boots. They can have a wedge sole, they can have rubber sole with heels, they can have a block heel, bootsman style heel. I mean, that has nothing to do with the name. Of course, you already know I made my with wedge soles. I like my boots to be comfortable, okay? Usually those boots are 5 inches tall. They can also be 6 inches, 8 inches, 10 inches tall. There's a huge difference between hand lasting and machine lasting. There's a difference between using, what is it called? Paperboard or cardboard footbed and a gamming. Using a leather footbed and a gamming, or not using a gamming, but doing a whole fast. So there's a big difference. I don't think I can make a pair in less than 2 days. And that's actually fast for me. So there's no such thing as I will make a pair of boots in 8 hours. That just can be. It takes 2 to 3 days, all right? So let me show you guys the boots now. Oh, by the way, thank you so much for watching the video. So what do you guys think about this particular pair of boots? These are definitely my babies, and this is pretty much a possible prototype of the boots I'll be making. Hopefully, if everything goes well, by the end of December, or let's say by the end of this year, or starting the 2025, and we're gonna start with the monkey boots. This is a dark brown cowhide oil tan leather. 5-6 ounces leather heel counters, and I did 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pairs of eyelets and 2 pairs of split hooks,
And this have a split well, leather midsole, the Vibram 377 Christy Teak. And this don't have gamming, but a hold fast. So it takes longer than a gamming. That is pretty much about it, guys. These are, I usually wear a size 10, 10 and a half. I actually made this in size a little, slightly bigger than 10 and a half because I'm using inserts on this. I wanted to wear them that way. So that's why I made them a little, slightly bigger than my regular size. Oh, and also I forgot to mention, these are actually two pieces of leather, 5-6 ounces. And well, since the leather is oil tan, it's pretty supple. The boots are very soft, but thick. That's pretty much about it, guys. Let me know what you think about these babies. By the way, it took me 3 days to make these boots. Definitely takes time. Thank you so much for watching the video again, and I'll see you on the next one. ¿Qué tal, la banda? Un saludo para todos. Aquí vamos a hacer pues un resumen bien de voladita para no alargarnos tantos. Bueno, como ya vieron, hice mis propias botas, ya que no he podido conseguir las botas porque en específico el modelo Thorogood Roofer está descontinuado. Ya son las botas que me gustaban y fueron las que pues traté de hacer, digamos. Pero decía yo que en realidad las Monkey Boots vienen en diferentes estilos, es decir, con diferentes costuras, diferente configuración acá en el modo de coserla o de los pedazos de cuero que va a llevar. No existen en una en específico o no hay la regla para eso. Lo que sí que tiene que ser así pues con las agujetas hasta acá abajo nada más, eso sí. Ya de ahí pues, como digo, la configuración es cualquiera. Y bueno, la construcción de esta bota comentaba yo que pues utilicé un cuero aceitado 6 onzas más o menos, que son más o menos casi 2.6, 2.7 milímetros de grueso más o menos. Y aquí usé dos pedazos de cuero, no es uno nada más. Es decir, no está esta parte aquí nada más, la de arriba y luego la otra así. No, son dos pedazos de cuero, están extremadamente gruesas, pero debido a que es un cuero aceitado, es extremadamente flexible, pero la bota está definitivamente gruesa. Decía yo también que yo normalmente soy 6 o medida 10, 10 y medio. Estas las hice en un poquito más grande de 6, 11. Y le metí unas plantillas acojinadas. Así las quería yo tener, justo como vienen las roofers, por así decirlo. Así las quería tener, pero pueden hacerse sin que lleven esa plantilla. Y pues no hay problema, ya depende de cada persona. La parte del talón, el refuerzo del talón, usé cuero, no usé celaste. Aquí sí, siempre se usa celaste. Se puede usar cuero también, pero ya es más trabajo. Y más caro sería, por supuesto. Bueno, cabe mencionar que botas hechas a mano, perdón, no son nada baratas por el tiempo que llevan la construcción. No lleva gamming, lleva un footbed. El mismo cuero, para los que saben de construcción de zapato, se corta, se hace una ranura, se abre y se va cosiendo sobre eso. O sea, la verdad es muy, muy, muy laborioso. Lleva bastante tiempo. Y pues nada, no me quiero extender nada más. Si todo va bien y Dios me lo permite para fin de este año, en diciembre o empezando el año que viene, pues vamos a arrancar. Este más o menos sería un posible, muy posible prototipo de lo que van a ser las Revive Boots. Y en especial Monkey Boots. Una bota que me gustó mucho y pues porque va a ser con la que queremos arrancar, como digo, si Dios lo permite. Puse 8 pares de ojillos, 2 pares de ganchillos acá arriba. Normalmente estas botas pueden ser de 5, de 6, de 8 o de 10 pulgadas. Estas yo las hice, perdón, casi de 7 pulgadas, están un poquito altas. Y pues estaba más que nada calando la horma, viendo esto y lo otro por aquí por allá. Aparte yo las hice un poquito más, yo las hice anchas, no las hice regular, que vienen siendo D. Yo las hice más o menos como E, un poquito más ancho. Y todo eso, sí, tengo que empezar a juguetear ahí, a calar la horma por aquí, por allá, a ver cómo se comporta el cuero, la horma, los aumentos, esto y lo otro. Pues es un relajo, implica bastantes cosas, hacer botas a mano y mucho más a medida. Pero bueno, no me quiero extender, déjenme saber qué le parecen estas botitas, que también comentaba yo que solían usarse el ejército checoslovaco, usaba mucho la bota Monkey Boot, no específicamente este modelo, hasta puede variar, eso no. Por eso especifiqué, para que nadie diga, no, esas no son Monkey Boots. No, Monkey Boots puede ser un poquito más corta de aquí, puede ser corta de acá.
puede tener los ojillos más separados, puede tener nomás un pedazo de cuero, bueno, no importa. En la antigüedad, cuando yo era niño, bueno, en la antigüedad no, cuando yo era niño, por allá en los 80s, había unas botas que en el pueblo de mi abuela le decían burras. Eran este tipo de botas así, hechas de pura gamuza y con suela de llanta. Vamos, no existe el modelo en particular, pero sí que tienen que ser hasta acá abajo. Eso sí que sí. Entonces, pues ya, cada quien las hace como quiere. Gracias, saludos para el buen Mago de Oz. Saludos para todos, gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. Oh, saludos para Quique Garrido. Quique Garrido, ahora sí, ahí están mis botas ya, para que no digas, ¿sale? Hasta luego.